Buenas tardes, hermanos en Cristo. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa del Buen Pastor. Se les pide de favor que les bajen a sus teléfonos celulares mientras estamos en la misa, por favor. La intención de la misa de hoy es por el eterno descanso de la señora Francisca Otera. El canto de entrada es la fiesta del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú que nos resucitas a una nueva vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que perdonas nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que nos alimentas con tu cuerpo y con tu sangre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Primera lectura, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca,
tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los de nuestro, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Thank you.
¿Qué es un fantasma? Un fantasma es un espíritu sin cuerpo. En el Evangelio Jesús quiere estar seguro, bien seguro, de que estos dos discípulos, ustedes y yo también, sepamos que Jesús no es un fantasma. Jesús resucitado no es un espíritu sin cuerpo. ¿Y por qué sería que estos dos discípulos confundían a Jesús con un fantasma? Y estamos hablando de Jesús resucitado aquí. ¿Por qué sería que ellos pensaban que era un fantasma? Un espíritu sin cuerpo. Como ustedes recuerdan, el Evangelio de San Juan, María Magdalena, cuando ella fue a la tumba, ella no, cuando vio a Jesús, ella pensaba que Jesús era un jardinero, un hombre que estaba ahí cuidando las plantas. Lo confundió, no sabía que era Jesús. Y ella lo conocía muy bien. O sea, había algo diferente en la apariencia de Jesús. Lo confundió con un jardinero. Luego, en el Evangelio de la semana pasada, dice que todos los apóstoles estaban juntos en un lugar, que estaban las puertas cerradas, y que Jesús, ¡pum!, entró. Traspasó las paredes. Y todavía no, algunos de ellos no lo conocían, no entendían bien. Era Jesús, pero era un poco diferente o difícil de comprender que era Jesús. Hoy estos discípulos son los discípulos que el Evangelio de San Lucas dice que iban caminando y que Jesús se les apareció y iba con ellos y que platicaron y platicaron de lo que había pasado en Jerusalén y ellos todavía no comprendían quién era. O sea, iban caminando con él, pero no lo reconocían. Hoy dice que lo reconocieron al partir el pan. O sea, era Jesús resucitado, pero diferente. Había algo muy diferente en él, en su cuerpo, que a esto lo confundían con fantasma y los otros no sabían quién era. Entonces había esa confusión. Y Jesús quiere estar bien seguro, dejarles bien claro que él no es un fantasma, que su cuerpo ha experimentado una transformación, pero que no es un fantasma. Entonces dice Jesús, le dice, mírenme, miren mis manos y mis pies. ¿Y por qué las manos y los pies? Porque ahí van a estar las marcas, ¿no? La marca de los clavos, de la crucifixión. Entonces, para que vieran que este Jesús que están viendo es el mismo que fue crucificado. Entonces lo ven, la vista. Pero no fue suficiente con eso. Jesús le dice, ahora tóquenme, siéntanme. Como Santo Tomás, no, mete la mano, tócame. Porque los fantasmas no tienen cuerpo, ni hueso, ni carne, ¿no? Entonces dice el Evangelio que después que lo tocaron, ya se iban como que creyendo un poquito más. Yo creo que sí es Jesús, pero como que no es, pero como que sí. Y ya van. Entonces primero lo ven, luego lo tocan. Y luego Jesús le dice, ahora van a verme hacer algo. ¿Tienen algo que comer? Denme un pescado, me lo voy a comer. Entonces ven que Jesús se come un pescado, ¿ve? Y un fantasma no come pescados. Entonces tres cosas, la vista, tocar y lo ven comer. Y ahora sí dice que están llenos de alegría, pero que todavía como que no. No entienden. Y ahora Jesús, ya una vez que les ha dado la parte natural, ahora les va a explicar lo sobrenatural basado en la fe. Y dice que les explica ahora cómo las Escrituras, empezando por Moisés, los apóstoles y los salmos, hablaban de que Jesús tenía que padecer, morir y resucitar. Y ahora sí ellos entienden que es Jesús. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes recuerdan la historia de cómo Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús? ¿Es lo mismo? Decimos la palabra resurrección. Lázaro fue resucitado. Jesús resucitó, o también la Escritura dice, fue resucitado por Dios o por el Espíritu. Pero en sí, Él resucitó porque Él es Dios, ¿no?
Pero ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús? Cuando uno muere, se separa el cuerpo del alma y ya uno se muere. Luego, cuando Lázaro resucitó, su alma y su cuerpo se unieron y podemos decir revivió, abrió otra vez los ojos, volvió a la vida. Pero Lázaro se volvió a morir. Yo no sé dónde lo enterraron, pero está bien enterrado. Jesús también murió y su cuerpo y su alma se separaron. Cuando resucitó, su cuerpo y su alma volvieron. Sin embargo, algo pasó que no pasó con Lázaro. Su cuerpo fue transformado. Tuvo una transfiguración, una transformación en su cuerpo y él adquirió unas propiedades o elementos, una forma que nadie más la ha adquirido. Por eso Jesús ahora tiene, él puede pasar por las paredes o puede aparecerse al mismo tiempo en muchos lugares. Puede hacer muchas cosas que un cuerpo físico, el mío, el de ustedes, no lo puede hacer. Porque él pasó una transformación que nadie más la ha pasado. Pero eso sí, eso no es decir que es un fantasma. Es el mismo cuerpo de Jesús, solo que transformado con el poder de Dios y con el poder de la resurrección. Porque mucha gente cree que es un fantasma porque puede hacer eso. No, ¿cuál fantasma? Es Cristo con su cuerpo vivo y resucitado. San Pablo explica esto muy bien en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 42. Dice San Pablo así, dice: lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. ¿Por qué le estoy hablando yo de esto? Porque la resurrección que experimentó Jesús es la que ustedes y yo vamos a experimentar. Primero Dios. Entonces hay que poner atención a lo que dice San Pablo. Dice: lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Dice: lo que se entierra es corruptible. O sea, lo que se entierra se va a corromper, se va a deshacer, ¿no? Lo que resucita es incorruptible. O sea, ya no se va a deshacer, ya no se va a morir. Jesús ya no puede morir. Jesús ya no puede sufrir tampoco. Imposible para Jesús sufrir o morir. Porque ya su cuerpo es incorruptible. Lo que se entierra, dice, es despreciable, dice San Pablo. Lo que resucita es glorioso. Tiene una gloria. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Entonces Jesús no es un fantasma. Jesús tiene un cuerpo espiritual. Pero es cuerpo. Pero con unas características transformadas. Y todo esto yo lo digo para hablar sobre la cremación. Aquí en Estados Unidos se practica mucho la cremación. La iglesia permite la cremación. Que los cuerpos sean cremados, ¿no? Las cenizas. Sin embargo, lo que la iglesia prefiere es que el cuerpo se entierre completito. Pero por cualquier razón económica y todas esas cosas, se permite la cremación. Nosotros como católicos defendemos la vida desde el inicio, desde la concepción hasta la muerte. Porque cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces siempre defendemos la vida. Pero también nosotros los católicos creemos y defendemos la dignidad del cuerpo. Aún un cuerpo ya después de muerto, una persona después de muerta, ese cuerpo tiene dignidad y tiene que ser respetado a todo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está destinado a resucitar con Cristo y como Cristo. Entonces, hablando de la cremación, es permitido la cremación. Lo que sí no es permitido por la iglesia es que se agarren las cenizas y se las vayan a echar a un lago, a un río, o allá al bosque, o qué sé yo, donde lo echan ahora. O agarrar las cenizas y que lo van a echar aquí en Estados Unidos, lo hacen en un, en unas, ¿cómo se dice eso? En unas piedrecitas, o lo vamos a hacer así en una cadenita, y que ahí quiero andar yo a mi abuelita, nada de eso. Eso no es permitido. ¿Y por qué no es permitido? Porque se debe de respetar la dignidad, incluso del cuerpo de un fallecido, porque ese cuerpo está destinado a resucitar con Cristo. Y también por estas razones,
porque hay tres herejías muy graves que la gente, a veces sin saber y a veces sabiendo, hace. La primera, una herejía que se llama panteísta, que creen que Dios y el universo es la misma cosa. Entonces, cuando uno se muere, uno va de regreso al universo, da igual hacer con el cuerpo. Al final, todos somos universo, dice esa herejía. Eso es una herejía y eso es un error. Entonces, por eso no permite a la iglesia que se dispersen las cenizas, ¿ves? Porque hay gente que cree de esa manera. Da igual regresar al universo. Otra herejía o error. La herejía naturalista, que dice, nosotros le pertenecemos a la naturaleza. Al final, cuando nos morimos, volvemos a la naturaleza. Y eso es un error teológico, porque nosotros, aunque tenemos parte de la naturaleza, porque nuestro cuerpo es material, nosotros no somos solamente un pedazo de palo, un animalito, qué sé yo. Nosotros somos seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, que tenemos dignidad y que somos parecidos a lo que hay en la naturaleza, pero muy diferente. Y eso se respeta, esa dignidad se tiene que respetar. Entonces no es una cosa de que volvemos a la tierra y ya no somos de la tierra, no. ¿Cuál que volvemos a la tierra? Hay una dignidad a este cuerpo, al cuerpo de ustedes, que va a resucitar con Cristo. Y la última, que es la peor, que es la herejía nihilista, se dice. Esa idea propone de que no hay nada después de la muerte. Uno se muere y se acabó todo. No hay nada después de la muerte. Y eso, claro, va en contra de nuestra fe, porque eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que después de la muerte vamos a ver a Jesucristo, vamos a ser juzgados y después, si es la voluntad del Señor, la gracia, lo que hemos hecho, el arrepentimiento que hemos tenido, entrar a gozar la vida eterna. Y ahora quiero explicar esto bien rápido. No solo es el alma que va a llegar al cielo y a disfrutar de Dios. Es lo primero que llega. Pero también el cuerpo. Cuando Jesús venga por segunda vez, los cuerpos también van a resucitar. Es el cuerpo y el alma, todo junto. Por eso se respeta la persona humana, el cuerpo y el alma completito. Todo junto va a resucitar. Ustedes y yo también vamos a tener, si Dios quiere, por la misericordia de Dios, la gloria de la resurrección de Cristo resucitado. Entonces al final es ver la belleza de Dios. Dios no nos ama a medias, o un poquito o otro poquito. Dios nos ama completo, alma y cuerpo, todo. Todo lo que ustedes son y lo que yo soy es amado por Dios. Y todo eso Jesús lo transformó con su muerte y con su resurrección. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas ideas, sobre todo aquí, que nos las venden muy fácil. A veces por conveniencia se olvida uno la dignidad que tenemos como seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios y redimidos por Jesucristo, que no es un fantasma. Jesucristo es un cuerpo glorioso resucitado que nunca más volverá a morir, y que también nosotros, dice San Pablo, Romanos 8:11, dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Todo, todo, el cuerpo y el alma, está destinada para que resucite y reciba la gloria de Cristo resucitado.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y se sentado a la derecha del Padre. Luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria. Que habló por los profetas. Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en el poder de Cristo resucitado, llevemos hoy nuestras necesidades a Dios. Después de cada petición, favor de responder, te rogamos, Señor. Por los líderes de la Iglesia, para que el Señor les guíe en el cuidado de las necesidades físicas y espirituales que aquellos a quienes sirven, roguemos al Señor. Por los responsables cívicos, para que el Señor les conceda fortaleza y así defender tanto la dignidad como el carácter sagrado de la vida, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por todos los que luchan en fe, para que sean fortalecidos por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por todos los aquí reunidos, para que el Espíritu nos reúna en la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por todos los que han muerto, especialmente por la señora Francisca Utrera, para que descanse en paz con el Padre Celestial, roguemos al Señor. Por todas las peticiones escritas en el libro de intenciones, especialmente por la salud de Iraida Herrera, Mirta López, Gloria Gutiérrez, Albina Jiménez y Sara García, y por el descanso eterno de Brian Castillo, roguemos al Señor. Dios de esperanza, acoge estas oraciones que te ofrecemos hoy por Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El canto de ofertorio es entre tus manos. Ay, qué bonito.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos al corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Francisca Utrera, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De pie, por favor, y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Desen fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dando gracias a Dios.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Entonces, el otro domingo es la fiesta de la parroquia, la fiesta patronal del Buen Pastor, y vamos a tener un convivio con los americanos y los latinos, todos juntos, empezando a las 11 y 15, más o menos, apenas termina la misa de 10, el domingo, ahí abajo en el sótano, todo hasta, yo empiezo como hasta la 1, ¿no? Porque no se puede comer una hora antes de misa, entonces ya a la 1 ya no es, ya no vamos a comer. Pero más o menos a las 11 y 15, como a la 1, por ahí vamos a estar todos ahí abajo, para que vengan a compartir los que puedan. Y el que guste traer algún platillo, una, ¿qué pusieron aquí? Frutas, tamales, ensalada, postre, lo que sea. Si gustan traer algo, pues por favor anotar hacia allá atrás. Ahí está una listita para saber. Y si no, pues nada más venir y compartir como familia de fe. Y ese día, pues como dije el domingo pasado, rezar mucho por el Padre Jan. Porque ese día, pues un día muy especial para los sacerdotes. Porque es el domingo del Buen Pastor. Entonces aquí lo esperamos. También allá atrás está la mesa donde están unos hermanos, está la información, si alguien quiere saber algo de los sacramentos, la catequesis, presentaciones, bautismo, misas, todo. Eso allá atrás con la hermana Mari, que es la que nos ayuda con eso. El sábado, la misa del sábado es a las 4 de la tarde en inglés, todos los sábados. Después de la misa, inmediatamente después de la misa de inglés, el sábado, va a haber exposición con el Santísimo Sacramento en inglés, música en inglés, y va a haber oración por los enfermos, y va a haber la unción a los enfermos, que la unción de los enfermos es aquella persona que tenga una enfermedad grave o que vaya, por ejemplo, a cirugía y que tenga todo en orden, ¿no?, para recibir el sacramento. Ese día el Padre va a dar el sacramento, pero también vamos a hacer oración por los enfermos. Entonces, aunque en inglés, Jesús habla todas lenguas, entonces lo que importa es la fe. Entonces, que quiera venir, empezando ya me imagino como a las 5 va a empezar, aquí en la parroquia el sábado, oración por los enfermos y la unción para los enfermos que tengan una enfermedad grave y que puedan recibir el sacramento de la unción de los enfermos, ¿ok? Y ahora, ¿tenemos una familia que lleva a la Virgen hoy? ¿Caminando con María o no? Ok. Muy bien. ¿O sí? Ok, muy bien. I think I need a... De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Defiéndelos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y la acechanza del maligno. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica.
y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El canto de salida resucitó.